Ahora lo que tengo que hacer es reforzar las líneas porque me siento. Ahora mismo yo creo que estoy más débil ahora. A ver, ¿qué más te puedo contar? Eso nomás. Vale, comenzó el directo. Aquí está. ¿Estás en directo? ¿Te lo digo? ¿Dónde? ¿Twitch o YouTube? YouTube. Hola, querida del señor, ¿cómo están? Después te desmonetizan por copyright. Posiblemente sí. No, no lo pueden hacer. No, no creo. No, no creo, pero... Sí, bueno, siendo YouTube... No sé. Son tres personas, sí. ¿Avión? ¿Dónde? Ahí está. Por si me viene, estoy preparado con los misiles. Digo, con los cohetes. No es la primera vez que mato con cohetes con los aviones. Si mejor me voy por acá. Después irme a jugar contigo. ¿Qué verdad estoy jugando y qué tan? 8-7. 8-7. Helicópteros. Quiero jugar. Igual me tocó los 7-7. Me maté a un lado. Me tocó uno con. Del lado enemigo. Del. ¿Qué cosa? De mi clan antiguo. Mira, ahí viene el avión. ¿Se estrella? Ah, es. ¿Dónde estaba esa Shilka? ¿Dónde estaba esa Shilka? Que me puedo joder. ¡Lo sabía! ¿Ya te mataron? Sí. Lo malo de no saber es lo malo de que no sé por qué pasa, pero pasa. Es algo que pasa que no sé qué pasa. Oye, estabas capturando todos. Ahora, ¿por qué nadie está capturando? Es 55A, no joda. Bueno, partida perdida. FJ. Bueno, mató al Leopard, bueno. Pero la Gaptar mató al FJ. No hay mal que por bien no venga. Digo, no, no hay bien que por bien no, ya no. ¡Eh, weón! ¡Ahí hay un puto tanque! Ese es antiaéreo, nunca me ha gustado el americano, es muy inservible. Y él me da la primera. Se da la primera. No. Mi voz muy cabro chico. Ah, qué asco. Después a futuro voy a cambiar mi voz, una mejor, porque es muy cabro chico. Bueno,
No sé meter un avión de mierda. ¿Qué avión es? Presiona R3. Nunca supe cómo funciona el radar de ese antiaéreo, por ejemplo, se le bug. No sé si es un bug o qué. Aquí está. Bueno. Va, te seguiste de 2B a AB. Suena tan rico el antiaéreo, no suena la Vulcan. Ay, fue el de era de Blix. Ah. ¿Ahora estás en partida? Sí, sigo en partida. Ay. Ya, te invité para ir después. Para jugar. Pero vamos contra rusos, ¿entiendes? Ah, bueno. Si juego contigo, saca la alineación contra Alemania, ¿sabes? Voy contra Alemania. Sí, por eso digo: Rusia y Estados Unidos contra Alemania, pues lo sacaría. Bueno, no importa, no importa. Te vi. Voy a jugar con los aquí bien se escuchan las explosiones, loco. Dios. Sí, hermoso. Esta es una de 20, ¿verdad? Sí. Imagínate lo que puede hacer la de 30 o 40 minutos. Ay, con las balas de tungsteno, con las balas de empobrecido. Ah. Eso que fue. Mejor paro. Sí, es sí, lo que iba a decir. Sí, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Qué asco. Boté, bórralo. Nah, ojalá lo pudiera borrar, cabrón, como si estuviera grabando. Hagan clip. ¡Qué asco! Estoy viendo en el YouTube ahora. ¡Ah, qué asco! Ese. ¡Ah! ¿Qué es? Pues ahí estás. ¿Juego contra el MIG? ¿Juego con los MIG o qué? No sé, tú decías. Te decía, güey. Adiós, Kiwi. Ah, tienes pocos misiles. Ok, eres mi versión. ¿O eres el 1B? Sí, es el 1B. Ay, que solito los clinos los kiwi. ¿Por qué crees que te digo que te debes de sacártelo? Y el problema es que no me los quiero farmear. No quiero sacar. Eso sí. Como una... Yo nada más de fondo estoy escuchando un turun. No. ¡Ay, Quarchix! ¡Me cámame!
No sé cómo va la puta canción, pero ya por eso me va bastante complicado. La de Turun, Turun y se la sacaste, esa es la de Rocky. Y la otra es el de Vietnam. Me encantan dos canciones en una. No, que suene parecido es otra cosa. No, no, no suena ni parecido, te lo puedo asegurar. Espera, voy a poner esto, no me gusta hacerlo. Sí puedes ponerla, pero cambia la velocidad por 0.9. Ahí no está el copy. Bueno, apartando de que el copyright le aplica a la gente que son, son con alto índice de solución. Quiero verlo, pero tengo delay. Estamos jugando a Resident Evil 2, Vietnam. Dale. Mira a mí. Delay de 6 segundos. Y ya me estoy a punto de sacar los AGM, ya voy a poder hacer lo que yo quiero cuando llegue a esa parte. Estoy sacando tanto tiempo. Ay, para te dejar la línea en la americana. Con los helicópteros que no me gustan. ¿Cuál es el que tienes tú, verdad? ¿Cuál es el que tienes? El 1B. Ah, el 1B. Y el que tiene que sacarte es el 1C, ¿verdad? No, el 1B ya tiene misiles. Pero yo lo del otro misil del 1C. Que tiene los TOW. 600, 620. Ahí está. Buena. Ey, 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 no me toques los huevos. Wey. Ah, ya tenía más. Estoy diciendo que no toques los huevos sabiendo de que tú te lo estás buscando. Sí, pero bueno, maté dos. Bueno, sí. Quedó bien para la escena. Quedó bien para la escena. Oye, aquí está el 1F. A ver, el 1F, el Huey 1F. Quiero verlo cuál es. ¿Cuál es mejor, el 1C o el 1F y el 1B? No te sabré decir, yo nada más tengo el 1B. A ver, viendo el 1S tiene mejor... Digo, oye, se ven bastante bien las nubes en tierra, Se siente ya más realista realmente. Cuando estás en tierra se ve mucho más realista. Mucho más. Bueno, date cuenta que tienes una Nvidia, así que... No, y no tengo los gráficos a tope, ¿eh? Recuerda que a mí no me gusta sobreestresar a la gráfica. Sí, de por sí. Pero me da risa, gracias a esa canción me pude matar a dos ahorita. Es que la inspiración, po. Sí, como tiene teoría, po. Un Phantom, un Tomcat con música de Top Gun. O un Phantom con Vietnam. Ojalá, cualquiera le daría. Yo recordaba que me escuchaba la música, de los de Vietnam de esa época, el rock and roll, hippie. Y me rock and roll. Era tipo rock and roll, pero hippie. No sé cómo se llama. No, tipo country. Ah, sí, sí, sí. ¡Fuck! ¡No jodas! ¡Ah! Ya tenés mala suerte.
Ya no voy a poder hacer nada ya. Es que pasa eso. Yo desearía de que la cámara de arti del, arti del artillero del Hiwi 1, en vez de que sea, por ejemplo, así viendo el visor y mostrando que es como de frente, sea con los ojos y que muestre Ay, de ¿por qué fondo justamente la ahorita batalla. sacas avión, cabrón? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué cuando no tenía la anti... ¿Por qué cuando no tenía la antiaérea, cabrón? ¿Por qué sacas? Ay, le di. Le di. Hay un objetivo 279 en nuestro spawn. Ah, un señor IL-28, la puta madre, ¿por qué justamente cuando me maten ahí están los aviones? A ver, date cuenta que también te es un poco de culpa porque sacaste un antiaéreo antes de que sacaste un tanque medio. Técnicamente, la gente lo que hace es traer el 80 al principio y la antiaérea se sale al final para dar su golpe final. Ya, bueno, ¿qué querías? A ver si dura el avión y me lo mato, me lo funo. A ver si duro también. Sí, eso voy a decir. ¿Dónde está? ¡Avión! ¿Te imaginas que se estrella? Lo De verdad acaban de gira mucho. matar. Me voy a esconder en un lugar seguro donde nadie me pueda ver. Y te hacen los dioses del Olimpo que no te mueras. Y es que el Jack 3 también ya murió, creo. ¿En serio? Sí. ¿La 3 el SBR? Bueno, no voy a decir nada, igual es ¿Me lo bueno. trajeron? Ahí está. No voy a decir nada porque yo también lo he hecho. ¡Really! ¿Qué? ¡Really! ¡Ni siquiera estaba disparando! Rebotó. Date a la chucha. A la mano detrás de ver, ¿sabes? Espérame, No hay problema. Ya volví. Si le gustaría de que la cámara del piloto se centre en sus ojos, no se centre en que esté el frente, como el frente de todo, para que muestre, por ejemplo, el visor negro que tienen los helicópteros. Porque ese sería un buen concepto por ejemplo, si tienes el visor negro que tiene ese helicóptero, el sol no te moleste para disparar, cosas así. Chucha, lo malo de sacar ahorita al principio el helicóptero es que me están esperando ya con las antiaéreas. Sí. Es gracioso, cuando tú te sacas antiaéreas no hay nadie, pero cuando sacas el helicóptero hay todos Puta antiaéreas. suerte, bueno, ¿sabes? Sí. Mira. ¡Ah! Ya sé lo que hicieron. Alguien le está favoreciendo a los helicópteros. ¡Hijo de ¿Qué? puta! Mira. Antes, cuando estaba en el indicador de los objetos del mapa, los objetivos del mapa como A, B y C, Ya. tú tenías, por ende, cuando llevabas un avión de tierra bajo que no tenías misiles de largo alcance, tú tenías que poner la cámara esta y medir automáticamente a qué distancia estaba. Porque si te pasabas, explotaba el misil antes, ¿ok? Lo que hizo Gallina ahorita es poner esos objetivos mierda con el indicador en rojo, más aparte te pusieron la distancia a la que estás tú de ese objetivo.
¿En serio? Sí. Qué mierda. Lo acabo de ver ahorita. Qué asco. Si no me cae la tremenda trunca. Sí, la estoy viendo ya. Ya la estoy viendo venir. No, no, no. ¡Ay! No puedo. No, aquí no hay nada. ¡Ey, ey, ey! Aquí, aquí, aquí. ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Ah! Porque justo me dio en el... Pero el Hilly mató un T-62. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ay, Emilio! A ver si te calmas. ¡Ey! Sí, ya te escucho. LOL, esto es ilegal. Ok. Es algo ilegal. Sí, ya, morí. ¿Ya te mataron? No, volví. Vi algo ilegal, hice algo ilegal. Tengo que llamar a la Gestapo, tengo que entregarme hacia la KGB. ¿Y ahora qué mierda hiciste? Estaba jugando bola de prueba con el Kiwi y le maté la y lo maté a un T-64P y lo maté por munición. ¿Eh? Yo con el Kiwi 1P. Joder, te voy a llevar a esta porque esto es ilegalísimo, ilegalísimo. Un Kiwi y maté a un ruso. Ah. Oye, estoy usando ya 64 misiles, 74, ¿no? Ajá. Sí, pero como tienes que tener maña para disparar los cohetes es... No, sí sé, lo estoy probando y no es tan difícil. Con no el Huey, pero prueba el H1G. Sí, eso ya es otra cosa. Que es hermoso. ¡Ah! Se ve bonito. Falta que lleve la unidad de las Vulcan. O la unidad de las Browning. ¿Por qué no le ponen eso? Sí la tiene. No, lo del Hiwi 1B. ¿A dónde dispara este antiaéreo de mierda? De repente la vi disparando a un edificio. Debe estar bloqueando por aire, seguro. No se puede bloquear. No se puede bloquear. A ver, es Gaijin, los bugs existen y las este cosas... Este weón Gaijin trae algo. Este weón trae algo. Puede ser.
Ah, mierda, ahí los tiro. Tercer incendio, te saco T90, ¿sabes? Tercer incendio. Ah, eres duro como una piedra, ¿sabes? Sí, yo sé lo que... ¿Qué es bajo RP? ¿Eh? Los RP. Ah, sí, cierto, debes de... El H1G tiene problemas con los RPM al contrario del H1. Ya, pero que es el RP en primer lugar. Los RP... Bueno, no me digas que no sabes qué son RPM también. No juego helicópteros, estoy probando los recién. Motores, aviones, de aviones, de tanques, joder, no me digas que no sabes que son RPMs. ¡Ay, ya! Sí. Perdón. Pensé que era otra cosa. Pensé que era una cosa este de como fuerza G, pero helicópteros. No, los RPM, si te pasas de los RPM, el motor empieza a cagar. No pasa nada. Es como de... del... Uh-huh. Sí. Pasa como si fueran como los motores del M262, ¿sabes? Tanto problema, yo creo. Solo hay que tener el baño y listo. Solamente no debes de pasarte del 100%, porque cuando te pasas al 100% de RPM, el motor empieza a cagar y en vez de subir, vas cayendo. Banzai. Es eso que diga yo, Banzai está viendo, porque yo soy Banzai. Pero ¿por qué Banzai, Juan, sabes? Sí, siendo americano. Y lógico, ¿no? Bueno, opino lo mismo. Ya, terminé vuelo de prueba, ahora a jugar con avión. Estoy aburrido. Ahora traficamos bien abierto. Sí, ya lo sé. ¿Puedo jugar con tu de familia? Con el. Me meto con el show 7, no importa, no voy a ver el mundo, así que juego contigo. Estoy aburrido. Yo también voy casi 6-7 también. Lo único que tengo del BR es el helicóptero, un avión. Y el antiaéreo. A ver, que cuando te cuenta que puse 7 de ese tanque, es buenísimo. Estabilizador, blindaje. Era, muy pocas palabras. Que el antiaéreo no tiene. No, el tanque medio que llevas. El tanque medio. El T26. Creo que sí se ve, ¿no? Sí. A ver, ojalá. La ventaja de saber los puntos débiles de la gran arena de los tanques. ¿Dónde está T26? No. Ahí está. Hablo del T26 E11. Esa mierda es buenísima. Tan buena mierda. Estabilizador tiene el blindaje que tienen los esos que son de la recam, ese que tienen. Creo que maté un OF40 con el OF40 premium. Ah, ya. Creo, no estoy del todo seguro. F40 otra vez. Ahí lo ve.
Sí, ya me vio. ¿Para qué me muevo? ¡Ah! Dorime, Dorime. Oremos. Oremos. ¿Qué tal? ¿Qué es? Ay. Otra vez el F40. Entonces que los cadáveres queden ahí y no se floten, me encanta. Más que adoro. Una de las buenas cosas que Gaijin hace bien. T-74. ¿Por qué está en SBR? Sí, ya me vio. Ay, Dios mío. ¡No te muevas! A veces me pregunto cómo tienes ese tractor de culo. 689. Ah, bueno, guay. No, vete a la mierda. Vete a la mierda, gallín. A ver, lograste algo. Vete a la mierda, gallín. Vete a la mierda, gallín. ¿Tú qué es aquí? Te viene a la mierda, gallín. Jódete. ¿Qué bien llevas? Ah, vete a la mierda, gallín. No saqué los suficientes puntos, no maté a dos tanques, una antiaérea, una Vulcan, para que nomás me dejara sacar unos cuantos cohetes. Todavía no. Ay, tranqui. No, la verdad es que me jode. Podría llevar los Vulcans si me mata a tres. Fácil. Ya, sí, lo sé. Oye, hay una cosa, una mecánica que usted hay que agregar, de que cuanto que tú puedas cambiar el equipamiento dentro del error. Estaba muerta esa Shilka de mierda. ¿Sí? ¿Qué misiles llevas? Los Uni. Ah. Me quedan tres. Tres salvas. Lleva los AIM, ¿verdad? Sí. Pues el helicóptero no murió. Ah, qué. Ahí estaba, puta madre. Oh, el type. ¿Tiene el helicóptero enemigo? No, es aliado. Ok, es el Hugo. Cuánto me gusta cómo gira. Ah, qué hermoso se ve. ¿Cuál? ¿El qué? El avión. Tuyo. Es que es buen avión. Gira muy bien. Sí, muy buen avión. ¿Tiene un problema? ¿Tiene algún problema acaso con el motor o algo así? No, 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 los cohetes. ¿What? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué? Callen esas mierdas.
¿Qué daño te hizo? Estructurales. Fuck, ¿por qué justo cuando... Va, me voy a reparar mejor. No, no. Me acuerdo que antes en este avión había un bug, que si te llevabas toda la carga no podías despegar. ¿En serio? Uh-huh. Con todo y cohetes no podías despegar. No, no podías. No. Y aunque te deshicieras de la carga no podías recuperar. O sea, estaba bugueada la masa. Buga y inactivados. ¿Qué? ¡No! ¡Puta! ¡Ya! ¡Ah! La cagué. Vi cómo te moriste y me asusté. ¿Por qué crees que yo también me asusté? A ver, ¿qué te puedes sacar ahora? A ver, ¿qué te puedes sacar? El... al tanque. Ah, espérate, te invito a escuadrón. A ver. Emilio. Invita a escuadrón. Ahí está. Te invité. ¿Listo? ¿Empezamos? Voy. ¿Qué te dieron? Ah, buena. Uy, me vuelvo que voy a ver unas cositas feliz. Ya entramos al partido. Sí. Wey, te dije. ¿Estás ahí? César. César. La puta madre. César. ¡Que me muero! Thank you, thank you. ¡Ah! ¡Ya! ¿No yo y qué es? Sí, no, todavía ni empezaba bien la partida, ya no me estoy jodiendo. ¿En serio? ¿Mm? Bueno, sí ya empezó, pero... Sí. ¿Cómo es el BBP o ZCU? Ah, T54. Vale, a ver. Pero botas balas. ¡Ah! Tengo un helicóptero. Tengo un señor helicóptero. ¡Ah! No sé qué hacer. ¡Ah! Es cierto. Ya no es para ponerse para tanto, ya sabes. Es que seguro él sí tiene misiles. Es alemán, de seguro se la luez. La puta madre. Y es que no tengo de stock las ofensivas, ¿sabes? Las ametralladas. Si fueran las ametralladas, puta, le doy. Pero creo que ese avión... ¿Eso qué? ¡Es un Mi-24! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un Mi-24! ¡Ah!
Tiene las de 7 y será manco, tranqui. No, el Mi 24 no tiene las de... Ahí está, güey. Sí tiene. No tiene las de 7, tiene las de 24. No, puto, yo de 7. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uy, exacto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf, vergas! ¡Torime! ¡Ay, güey! Oye, ¿qué leo para me encontrar aquí? Ah, te mató. El. Pared. Descanse en paz. Ah, pero los dejé hecho mierdas. Eso sí. Los dejé bien hechas mierdas. Como debería de ser, como ellos. La pregunta: ¿cuánto de mierda echar? ¿Cuánta mierda? Le hice 2 críticos a 1. Hecho mierda, no tiene nada, te trae un tripulante, nomás se habrá quedado. Dios, la gente. Yo tengo como la sensibilidad de la sensibilidad de tanques a la de aviones. Ah, digo, la de aviones a tanques. ¡Ah, avión! ¡Sí! Por una vez por fin que encuentras un avión con un antiaéreo, aleluya. Sí, y con una Vulcan. Es que la boca ya no sirve mucho, para mí no es tanto. No, porque no es la de 40. No es la de 40. O 30. Sí, pues eso digo. Uy, va a picar. Madre. Es un propela. Oh, ahí está, me dieron la ayuda. Madre, ¿no? Ah, no, es esta. ¿Qué? Es el SK-60. Escuché al lado mío, me asusté. Me puse los huevos en la boca. XM1. ¿Qué? Podía jugar con el M60, porque me corre con este verde. Ahí está, no le dio impacto. M60. Lo malo es que es 9-7. Ya, pero me acuerdo. Y en SBR ni siquiera los helicópteros pueden respawnear casi casi, a menos de que seas uno del BR. Como tenga bengalas. Otro crítico. ¡Uy! Escuché un tanque, un motor de un tanque en Charlie. Sí, yo tengo un problemilla. ¡Y le rebotó! ¡Qué mierdas! Leopard. Ahí lo marqué. Sabes que yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Ah, verdad, perdón. Se me olvidó que lo que hacías tú. No, aunque quisiera. Solamente de lado puedo matar y con trabajos cualquier. No cualquier esto. Ahí está. Idiota. No. Estoy jodido por varias partes. Chua. Ahí. Sí, yo sabía que había un tanque aquí. ¿Lo mataron o no? Ahí está, BMK1. Daño crítico le hicieron. BMK1, bueno. Te dije, yo sabía que había un tanque aquí. Yo también. El problema es que no me puedo mover. Aviones, señores aviones, ¿dónde están? Háganse presentes aquí. Corta. Ahí. Estoy muerto. Ay, ya saqué el monstruo. Aburrido, este es buena onda. Uy,
Estás muy lejos, weón. ¿Qué? Es 86, ¿por qué no vienes por donde estábamos nosotros? Las señoras antiguas. Son dos llenas. Uy, ¿se van a estrellar los tres? No. Uy. Por favor, que se estrellen los tres. Sí, 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 lo hicieron. Lo hiciste. Hiciste bien tirando para mal porque ya se me acabó la puta munición. ¡Ah! ¿Por qué? Y va a echar. Gracias, Lo. Ah, está en Charlie. No, vete a la mierda. Qué mierda. Ah, pero el Leopa no lo mataron. Ah, qué mierda. Ah, no, hasta ahorita mierda. Deciden matar al F-40 de mierda. Señora helicóptera. Y ahí me cayó la mierda. ¿Por qué la antiaérea no? Ahí está, la antiaérea ya. Yo quiero moverme, pero no puedo. Tengo un Leo. Y no me te apunta a mí, lo quiero interceptar hacia. A ver, te lo puedo marcar. ¿Pero lo tienes a la vista? Tiro humo. Y una B-8 le está tirando misiles. Sí, pero me vale, refiero a que lo tienes marcado con el. Cosa este de. El dispositivo no. No lo puedo. Ahora sí, a ver. No, tampoco lo puedo. Pero bueno, el dispositivo. Está al frente mío, ¿sabes? Puedo spotearlo a esta distancia, ¿sabes, Lady? Sí, sí, sí. Pero si te cubre un obstáculo, no. No puedes. Aunque lo tengas a pocos metros. Si le ves una pestañita o algo, ahí es cuando se te. Avión, creo que va por ti. No. Dije que no iba. No, sí, hay una, me pasó una varita. Algo así me pasó. Ah, bueno. Me dio daño. Vale, ahorita vengo. Voy para algo de comer. No hay problema.
Buenas. O le sigo con lo de Metro. No, continúo con la historia de Metro, que la dejé ahí parado. ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Un señor hermoso ha venido a visitarnos. César, ¿dónde está el Julio? César creo que no contesta, creo que no está. creo que se desvaneció en el inframundo. Ay, no entiendo por qué rayos no me quieren contar las misiones especiales. Es que ya se bugueó. Ay, no. Las misiones especiales ya no se pueden volver a hacer. Ya no existen misiones especiales. En el inframundo nació esta. Ya no existen las misiones especiales. Lo único que debes de hacer son las tareas fáciles y las tareas medianas. Las especiales ya dejaron de existir. Mira, señor. Por eso, en pocas palabras, esa sería la última. Es que mira, haz de cuenta que la cosa aquí, bueno, lo que creo que ahora hicieron es que antes, bueno, tengo entendido que pues cuando tú quisieras, comprabas una tarea especial, la completabas, comprabas otra y así, ¿no? Uh-huh. Ya no puedes ahora comprar más. Es... No, espérate, déjate, te digo cómo está ahora. Dale, ahora agarra, César, mándala. Debes de completar una tarea fácil, luego completas la mediana, y ya que tienes esas dos tareas del día, te dan el derecho a comprar una tarea especial. Ajá. Uh-huh. Pero nomás al ahora. Día. Ajá, una al día. Ahora, la cosa es que esa la compré, no me acuerdo qué día, y se quedó bugueada y no me cuenta el progreso. Y yo, ¿puede qué? Son las cosas, mijo. Yo tengo una tarea especial, pero la tengo de hace como 2 años. No, 1 año. Uh-huh. Yo andaba igual. What? Yo sí las completaba. No. No, se pueden hacer en un día. ¿Pero para qué tanto esfuerzo? Porque quiere el Super Corsair lo más rápido posible. Bueno, el Super Corsair te lo dan gratis. No sé por qué te quisiste adelantar. Pues porque también. Ay, sí digo, ¿por qué? Lo peor de todo es que es de noche ahorita. Ah, fuck. Papá de noche. ¡Ah, bien! Bueno, lamentablemente. Bueno, a mí me gusta. No, es horrible de noche. Bueno, no es malo, pero... Yo tengo venta. No veo los tanques. Es fácil, ¿te ven? Yo veo muy bien. Okay. Ponte en mi cámara. Si puedes ver el directo. ¡Hala! Se te ve la mierda. A mí se me ve como si fuera un amanecer de noche. Su puta madre, loco. Y no es por brillo, es ultra low. Sí, ya lo sé.
Bueno, al menos en Alaska le agregaron luces. Mm-hmm. De la ciudad, sí. De los focos. ¿Por qué iba a haber luz en una ciudad donde está repleto de tanques? ¿Por qué? No sé. Sí, que te cuento que las bengalas den calor y confunden el radar. ¿Es el radar? No, los misiles guiados. Eso sí. Eso. Voy detrás tuyo, ¿verdad? Sí, el tamaño tal cual. Ahora está viendo un solo de Van Halen, ¿no sabes? Turun, turun, turun. Me están disparando la puta madre. ¡Ya no veo nada! Ahora sí ya veo y no sé qué ataque disparar. ¿Por qué está oscuro la weá? ¡Ah! ¡Dos tanques! ¡No! ¡Ah! Eso es lo que pasa cuando... ¿Me puede reventar? Ya no. ¿Por qué crees que no me gusta este mapa? ¿Por qué crees que no me gusta este mapa de noche? ¿En qué VR están jugando? 8-7 tanques. 8-7 tanques. Dice que tengo me sacó Hulbreak. Esa mierda me sacó Hulbreak. Bienvenido a mi mundo. Pero si me dio un ángulo donde sigo vivo. Puta. Oye, esto tiene visión nocturna, no mames. El mío no se la compré. No, el mío sí debe de tener. Aquí, nomás tienen el comandante, la puta madre. Mira, se la puse porque en tercera persona, digo, en tercera persona nomás. ¿Para qué quiero la nocturna en la afuera si la necesito adentro? Eso es normal. ¿Cuándo sacaste? T-72. Le llegué un tan por ahí. Ya lo sé, aquí, fue el que me mató tal vez. No, te mató otra cosa. Gina. Ahí está, primer disparo al XM1. Oh, sí, linda las chispas del XM1. Ok, creo que están jugando. ¡Oh, le di! Perdón. ¡Y no! ¡Lo tenía tiro! ¡Ah! ¡Qué verga! Ya, sacaré el monstruo, ya me aburrió ser buena onda. ¡Ah! Centurion de mierda y el rom. Centauro. Ah, verdad que eres un gato. Entra, gato, que te molestan los cojones, ya. ¡Para! Voy a pegar. Perdón. Ah, what? Okay. Okay. Perfecto. Me parece genial. Me parece ¿Qué genial. ¿Qué cosa? No me voy a quejar. ¿Qué te pasó? No me voy a quejar. Tengo térmica, tengo nocturna en el. Ya lo vi. En la antiaérea. Ya se me quitó. La puta madre. ¡Ah! Mocate victoria. Dije, ya me la quitaron. No veo nada. ¡No veo ni madres! ¡Ah, pendejo! Pues tengo el truco este. ¡Ay! ¡Jeje! Voy. ¡Ah! El truco del almendruco. ¡Oh! ¿Who is this? El truco era Mendruco. Me encantaba esa. Guau, se están disparando, ¿no? No, le están disparando a mi aliado.
bonito verlo morir. ¿Muerto? ¿Qué de coño? ¿Mataste? No, no, no. Le dio otro más. Dije que no maté nada. Ya mataron. Oh, yo lo vi. El... Está acá. Cuidado. Pensaste detrás de la montaña, Julián. Ahí está. No, tú no. Tú. Tú no. Tú. Tú no. Ahí. ¿Qué pasa? Ah, coño. Ay, le di un impacto. Oh, creo que fui yo, no sé quién fue el que lo dañó. Ay. Buen tiro, buen tiro. Falta otro, ¿dónde está? Aquí está, acaba de pasar. Uf, me asusté. Ahí está, te vi. Desearía que la bengala fuera más luminosa, porque no veo ni un pijo. Imagínate yo. ¡No! Uh-huh. Le disparé, le quité el cargado. ¿Qué estás? Hay otro más ahí, así que no te metas. No, ni me iba a meter ahí, loco. Capaz. Soy una antiaria. ¡Ay, qué buena! Tengo visión nocturna. ¡Ah! Dale apoyo. Dale. Ahí está. Mala idea esto. So. ¡Ah! No estaba acostumbrado a grabar de ese antiaéreo. No me gusta. Es asqueroso. ¿Qué? Para mí, porque es fijo. No es giratorio. Como el giratorio. Giratorio. A mí ya. Me parece. Me sale cuando escucha. Sí, gira. ¡No sabía! ¿Qué te mató? Uh-huh. ¿Puedo sacar esto? No puedo ni sacarlo así. Ah, Gina. ¿Te murió Gina? ¿Al final se suicidó o no? No. No sé. ¿Kim Jong-un? ¡Ah! ¿Dónde estoy? Hola, hola. Hola, hola. ¡Bolas! ¿Qué? Señores, bolas del señore. ¿Qué hacen? Voy, vuelvo. Aquí transmitiendo en señor YouTube. ¿Está haciendo qué? Jugando tanquecitas. Cuando tenga tres, llegan entre 5. Ahí está, quería ya morir. No me da ¿cómo? Yo voy a volver a jugar cuando tenga premio. ¿Ya se acabó? Sí.
No sé si es el pan o el de la leche, pero ya no sabe nada bien. Tranqui. Creo que fue en la leche. Okay. Voy a largar. Voy a largar. Ok, dices, me voy a terminar la campaña de... Le sigo la campaña del Metro Exodus, digo, Redux. ¿Monos? No. Ah, es la leche. Está cortada. Genial. La puta madre. Ah, pues ya me la termino de algo, me voy a morir. Y después dices porque tú eres la guata y porque tú haces el baño. Ay. Ah, ya terminó. Entonces, ¿qué? ¿La mandas? Pero o...? Yo te vendo galletas de... Espérate un momentito, que me salió cajita. Pero apura. Pero aprieta escape. Ajá, aprieta el escape. Ya nadie le interesa ver tu cajita. Perdí un 75% en el en un tanque premium. Me dio un 10% de otra cosa. Viste, pero voy a tener. Ahora yo creo que va a ser peor jugando al tanque, pues. Si a mí me daban mil puntos por ganar una partida con tanque, bueno, imagínate ahora sin premio. Imagínate yo, loco. Yo también. Es que vos la estáis sufriendo porque jugáis de gasto con tanque. Eso sí. Estoy jugando 7-7 en 8-7. Flecha contra ABBC. Yo estoy yendo a este BR por el helicóptero. Ah, qué bonito se ve así. Qué bonito. Yo siempre estoy jugando también porque quiero jugar este BR para acostumbrarme y después de la experiencia. Falta poner otra vez esta canción. La merita. La merita. Copyright. No me importa, la merita. La merita. Y si es así, lo dejo. Madre, ciberpuerta de mierda. Chayo, a mí no me baja lo... A mí no me baja la recompensa, tío. Buena por ti. Escucha el directo. Hermoso. Si es que lo estás viendo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Nada. ¡Oh, hijo de puta! ¡Sí! Hace rato estaba jugando con el Matilda y no me mataban. Literalmente me quedé en un punto. ¿Qué guerrera ese Matilda? Me estaban disparando entre dos y no me mataban. Me rebotaban. Pero de broma, creo que reboté unos 10 tiros. Eso va a durar poquito, eso sí. Al final me cansé, di la vuelta, me fui y no nunca me. ¿Estamos en 9-0? No me jodas. Creo que sí. Capeceta, es así, botón contra capeceta. 70. No importa, no tengo. ¡Misil no! ¡No! ¡No! Sí, sí, diferencia. No, weón, esos berros de mierda. No, no, ah, no, como un jugador bueno, ahí la diferencia. Chuchala, weón. Pude esquivar el misil, pero el KPZ de mierda, loco. El juego se me. Se me movió. Ah, verdad, Genial, no puedo ni salir del estado, ¿sabes? Sí, como tú sabes, no te metí con el spawn campeando. Si lo voy a enganchar en el spawn tuyo, cagate, ya no voy a salir, ya sí.
pinche mapa de mierda, loco. Ellos tienen la ventaja. Juan, tú te puedes mover, ve cómo estoy yo. Ah, sí, eso sí. Puta verga. ¿Y qué no me no me siguieron reventando, sabes? Vamos, vamos. Hijo. Ahora sí te hicieron mierda. Sí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Vámonos! Ya después del cuarto tiro, ya me mataron. ¡Aleluya, sea el señor! ¡Uy! ¡Oh! Acabo de ver un... Acabo de ver... O sea... ¡Ah! ¿Cómo se llama esto? Acabo de ver la muerte. No. Acabo de ver, ¿cómo se llama esto? Un napal. En vivo. No. Y con la música correcta, loco, ¿sabes? No, me estoy intentando, ¿no? ¡Me tiré error, weón! ¿Qué? ¿Te tiré error de qué? No, que me tira un... ¡No, weón! ¡Ni siquiera salí de spawn! ¿En serio? Me tiraron de muerte de caché. ¡No! Te lo dije. ¡Ah! ¡Le tiré mi skill! ¡Puta! Me tiraron de muerte de caché, weón. ¡No! ¿Nos vamos a 7-7? Me queda la mitad para investigarme los bulbos de este avión, de este helicóptero. Ah, ¿tú lo haces posiblemente? Por eso estoy yendo este BR, ¿sabes? Y estás jodiendo que hay un tanque aquí al lado mío. ¿En serio es el video de la partida? No me lo creo. ¡Capeceta! ¡No! ¡Estaba fuera! ¡Hice gritar! ¡Juan! ¡Beso! ¡Beso! ¡Se importa! A ver, justifico, yo también lo he hecho, así que tiene todo el derecho de enojarse y gritar. ¿Por qué tiraron berretón alto, weón? ¿Por qué tiró tan berretón alto? Que no hay gente, no me entiende. Weón, pero no es, es demasiado, loco. No hay gente, cuando no hay gente en pareja ponen BR alto. No hay gente. Ojalá fuera más bajo. No hay gente buscando el QR, todos están jugando más. Ahí te vi, Gepard. ¡Muérete, hija de puta! Mire, weón, tanto mierita se me agradecía el juego. No voy a hablar así, hermanito. ¡Puta la weá, weón! ¡Me mataron! ¡Puto estabilizador de mierda, weón! ¡Puto estabilizador de mierda! Ya, así podía hablar, weón. ¡No voy a gritar! En serio, uno no quiere odiar este juego, pero por estas mierdas... Pues, fuera de... No tenemos ningún vehículo, ni siquiera 9-0 para compensar, ¿sabes? Mándala, César. Yo no tengo 7-7, ¿no? Imagínate, César también está yendo 7-7 con los rusos. Sí, sí, yo también tengo que ir con rusos, puedo ir con el ISS. Sí, espérate, ya voy, que estoy volviendo, siempre olvidé traer algo. Ahí está, voy para allá, a ver, listo. Yes,
Ya me falta la mitad para los AGM, a los golpes. Bueno, es algo menos. Ay, mira qué mapa lo tocó. Uh-huh. Voy a sufrir mucho por este mapa. Imagínate yo. Sí, pero te da igual, un poco de ventaja contra la antiaria. Helicóptero del lado enemigo. O salí del otro lado. Salí en el punto más alejado, la puta madre también. Hay un Reika. Un helicóptero, creo que es un Mi, ¿no? Es aliado. Ah, no, sí, es enemigo. Pensé que era aliado. ¿Por qué? Sí, no. Está en mi 26, 27, por ahí está. Creo que está haciendo un rodeo, creo. Sí, 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 está haciendo lo que yo. Si lo pillo, lo mato. Ya me importó un bledo el copyright, qué buena música está ahorita. Yo también lo hago otro video, así que el pico pirámide me vale verga. Date cuenta que eso es lo que contaba cuando era un youtuber bueno, no sé, cosas así. Ahora César a su magia de puntería destrezada de francotirador. Dicho 360. contestando la distancia. ¡Ah, mierda! Fallé el tiro por poquito. El dentro, el avión, digo, el helicóptero. Es un mapa grande. No, y es que para el colmo yo me pasé en el... No salen los aviones en el aeródromo de los aviones. Estuvo bien que hayan puesto eso de la distancia de los puntos de A y B y C. Estuvo bien. Pero está mal a la vez. Me dio lo mismo, pero me... Oye, Snake. ¿Pau? ¿Tú sabes si yo quiero cobrar ya en los directos tipo
¿Por cuánto tiempo estoy en directo? Creo que era eso. No, tenés que tener... Obviamente, una cantidad considerable de tanto suscriptores como followers. Pero a lo que me refiero es... no importa si pongo música conocida, ¿verdad? Con copyright, o sí. No. Influye. ¿En YouTube? ¿En YouTube? No, podéis colocar música con copyright. ¿En YouTube? ¿En Twitch? En Twitch sí podéis, porque ellos pagan los derechos. Pero en si YouTube querés, no puedo cobrar, si en YouTube no puedo cobrar. No, en YouTube tú no podís colocar música, o sea, que tenga copyright. Pero si la pongo... ¿Te van a? Claro, porque ellos no pagan los derechos, pues tú tenéis que pagarlo. Pagaríais 5 millones de... 5 mil dólares por derechos de... ¿Qué cantante? En Wuhan. Porque en YouTube tú tenéis que pagar los derechos de autor del cantante. En esta manera en Twitch no, porque ellos pagan, que va dentro del servicio de ellos pagar todos los derechos de autor de las canciones que tú pongas. Qué buen tipo acabo de hacer. Te lo ganaste tú, cabrón. Por no dejarme matar a la gente, por matarme. ¿Quién mató? Un Gina. Ah, ya. Bueno, maté dos tanques, eso es algo bueno. Y nos tiró Down Tier, ¿verdad? Sí, porque vamos contra el Leopard uno nomás. Down Tier, sí nos tocó. Ay, pero ¿quién te mató? Se rompió los flaps. Un jodido reparando y... Uf. Así que ni se te ocurra colocar música de gente en YouTube que está dentro de... puto Gina. En mi posición hay un Gina al frente mío, como a las... 355 por ahí. Ahorita lo puedo reparar, por favor. Ah, verdad que no puedo reparar, qué mierda de... En serio, se estrella. No le contestas así tu madre, güey. Ahí. Nada. ¿No está la TNT? Okay, bueno. Ay, ni me sacó en otro mapa, puta verga. ¡Qué verga! ¿Qué está haciendo? Falta uno que se fue a reparar. ¿O viene para acá? No.
Vale, lo vi, está acá. Oye, el E1 es tanque ligero. ¿Cuál? Pero no sé, porque me dice cuando me dio la orden de misiones, me dice que el E1 era tanque medio y debe ser tanque ligero. No, no es tanque ligero, es mediano. Ah. Alguien sacó un CW21, LOL, qué bueno. ¿Qué es este? ¿Cuál es ese CW21? No te voy a decir. Deberías de saberlo. Ah, ya. Perdón que siempre que lo deleteaste. Ya no importa. Vale, verga. Qué bonitas nubes, eh. Leopard, no sé qué modelo, pero es un Leopard. Marca con el escuadrón. Yo lo marqué. Con escuadrón. Ah, ok. ¿Lo marqué, no? Ya. Ya lo veo. Es un. Es un A1. No le disparéis. Buena. Se está disparando, ¿verdad? Es que sin nada, no se quiere quitar. ¡Ah! Se salva con pura... ¡No! No me lo puedo creer que me disparó. ¡Ah! Su puto aliado me mató. Que sí, al Leopard lo dije jodido, el maté el conductor, el maté el comandante y artillero y caminador, sí. Sé que le... ¡Puta! No lo maté a tiempo, perdón. No importa, no hay problema. También tengo culpa yo, porque ya lo loco. Te vi BMP, te dije que te vi. Dije que te vi. Márcalo si puedes, por favor. Que lo vi. Ah, ya lo vi. Sin munición. Te rema. No lo puedo rematar. Están entretenidos conmigo. Son tres ahí. Aquí. Ya lo veo. El problema es que lo tengo debajo, tengo que subir a la montaña. Ahí le dieron al F-40. Bueno, sí, ya lo mataron. Ahí el BMP. El otro que se fue, escapó. Quedé primero, loco, la puta madre. Mataron al TAM. Dos bajas y una ayuda. Estoy feliz con esto, estoy feliz. Qué partida más estresante tuve. Cuatro aviones y un tanque de ayuda. No tengo mejor escuadrón, ¿verdad? Sí, aquí el drama es que debo de conseguir matar con el helicóptero, no con tanque. Ojalá que tuvieran algo de que, por ejemplo, si cuantas bajas de esto te den puntaje a este vehículo, el que tú elijas. Puedes aviones, y si cuando ya es un tope de investigación, puedes sacar también investigación para ese tanque o cualquier vehículo.
Sería un buen tip, pero sería un cheto. ¿Qué? No sé, yo creo, yo quiero que me metan en modo historia de War Thunder y si se compra, yo lo pago, pero que lo hagan. También. ¿Más a ver el general? Voy. Ay, había olvidado lo bonito que es volar en simulador. Yo sí. Ajá. A ver, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó? Ah, es un solo punto, la puta madre. Aquí tengo que ir por acá. De alguna manera. Voy a subir lo más que pueda. Voy a subir lo más que pueda. Y voy a atacar desde 2 kilómetros. Voy a intentar atacar desde 2 kilómetros. Debería de poder. Ahí te sacaste la de 72. Buena. ¿72 qué? Misiles. Siempre llevo los 72. 76. Ah. Con la mora. Qué verga fue eso. Ya te están disparando, wey. No. Oh, al piloto, no jodas, piloto. ¡Piloto! Está la mierda con el piloto, loco. Está la mierda. Ese mío tiene que estar reforzado, ¿verdad? Está la mierda con el piloto. Tenía dos. Ay, pero tranquilo. No, weón, esa pasó? Mierda. Que ni siquiera me indicó el daño, nomás me indicó moriste por tal, ¿sabes? Lo sé, yo también, a mí también me da rabia. La que por estaba como por acá, por si te interesa. Ya mataron. ¿Ya la mataron? Puta, ¿y por qué no la mataron antes? Un centurión. Es la que vi, así que fue más de unas. Fue una nomás, era una nomás la que estaba disparando. Ah, verga, me perdí una baja. Ah, por dispararle. Hija de puta. El Leopard 12. C2, digo. Ya me mataron. Por pita. ¿Ya te mataron? No, lo mataron al capesita, me dieron ayuda. Ah, ya. Que luego a veces solamente entro para ir con helicópteros para ver si me hago una baja y así. Sí, es bueno, tiene mucho. Ponme un simulador para helicóptero. Otra antiaérea. Ahí para farmear nomás. ¿Eh?
Buena. Thanks, APDC. Emilio. ¿Qué, weón? ¿Vamos a jugar tanque? ¿Tanque? 7-7. Digo, 8-7, digo. Pues no tengo 8-7, soy porfiado. Ya, pues, hombre, ¿qué? Ah, me queda casi nada 7-7, ¿no van? Para los bulbos del pop, pero loco. Nada, ah, me importan una raja de bulbos. ¡Ah! ¡Ah! Morí. Se vengó la guepa. Pero no duró mucho. ¡Oh, ahora sí! No, espera. ¿Qué? Combustible. Ponte un poquito los feet. ¿Qué te trajiste esta vez? ¡Ah, qué bonito! Espera, no tengo configurado esto. ¡La puta madre! Ni modo, a ojo. Oye, que está dañado, así que aprovechalo. No. Te voy a quitar ya 38 esto. Fuck. Se me olvidó cambiar esto. Un crew acaba de matarlo. Ese que acaban de matar me suena. ¿Cómo se llamaba? Hecho, algo así. Hecho. A ver, voy a darle la baja. Era el Ruber, ¿verdad? A ver. Buena. ¿El Ruber lo encuentro? Ah, es una baja. Un Tiger 2. Ah, me quitan la baja, ¿por qué? Quiero matar a algo. Voy a darle el LED, estoy marcándote el LED. Quiero verlo. Me lo va a matar el Zoo. Impacto, ah, qué mierda. Yo me da la barba de ayuda. Ah, qué cabrón.
último lugar y no hice nada. Me siento asqueroso. ¡Ah! Puta. Hmm. Anterior hice algo, por lo más. Entonces, ¿tú también quieres venir a la partida, señor Snake? ¿Qué pasó? ¿Qué verre quieres ir? Yo tengo 7-7, ¿no? No tengo 8-7. Pues vamos 7-7, ¿va? ¿Ya? O 6-7 si se puede. 6-7. Ah, también tengo 6-7. Va 6-7 mejor. 6-7, 6-7, debe de que saco los... ¿No está el 6-7? Yo voy con los... Voy con los alemanes. Ahí está. Termino de sacar el Panther 2. Invito al Snake. No, 7-7 está bien, 7-7. 7-7 está bien. Oh, tal vez justo que me cambió. Ah, pero todavía no te invito. Fácil, sí. Alemán. Ya me dijiste 6-7. Estoy ilusionado con terminar de sacar. Ya, así que 6-7. Ya cagaste. Cabrón, voy a cambiar los tanques. Emilio, 6-7. Ya dijiste 6-7. Ya me dijiste 6-7 y no lo voy a cambiar. Vamos. Ya, 6-7, ¿verdad? Uh-huh. Esta página. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué veías tan bajo, Emilio? O sea, te estaba comentando que prefiero ir 7-7, pero dijiste 6-7 o te quedas 6-7. Ah, no, yo te estoy hablando de por qué iba tan bajito que te parecía el Panzer 4 o... Porque estaba cambiando. Es que... Es que sacando el Panther 3. Oh, el Panther 2. Me hago el tanque, pero no... Voy a dejar de investigar el mouse. Voy a ponerme a investigar qué tanque, el BP1. No. ¿Qué hora es? Son las 21. Voy por el C. Ya. Sí, ya sé por qué querías venir con esa mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué trajeron de mierda? Ah, el Tiger. Buen tanque, pero ya, solo cuando está con... Y el que lleva ese chaval, buen tanque, desde adelante. Sí, no te veo, bueno, no, me está cargando. A ver, ¿qué trae ese tanque? Del T-34-100. ¿Estamos en 7 o 6-7? Estoy con la duda. Espérame, ni yo lo sé. Buena. Buena. No te perforé, maldito. Te puedo perforar. Buen tiro. ¿Quién lo perforó? Estoy jugando War of Flame, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás jugando War of Flame o War of Tanks? ¿Qué estás jugando? No. ¿No sé qué estás jugando? Estoy probando un helicóptero. Qué basura, cuidado.
¿Qué pasó, César, con esa fuerza? ¿Pero de qué? Perdona, que estoy medio ocupado en un lío. ¿Medio? Juleo, estás más ocupado que nada. ¿Pero por qué meten humo, culiaos? ¿Quién putas metió humo ahí? ¿Tienen que reparar? No, no, no. Voy a pasar a la derecha, voy a tirar un poco de humo, Ten cuidado porque voy a tirar humo, Espera, culiao. ¿Quién mete humo? ¡Ah, hijo de perra! La verga. Ay, gracias. No, gracias. Ah, putos premium. Los odio. Ah, pues es un murió. Salté yo el campeón. Bueno. Pero sabes que es donde mataste a ese, hay más de un tanque. Sí, lo sé. Oruga, hay uno sin oruga. Ya voy al almuerzo, algo de siempre. Sí, voy a ir y volver. Ay, ya tranquila. Bueno, avísame cuando llegues acá. Por favor. Ok. Pero vengan al lado. Y eso todo. Voy a hacer un pausito. Ahora sí tengo que reparar. Buena. Buena, gracias Snake, me vengaste. Un Fudge, creo, o algo parecido. ¡Un Fudge! ¡Ah! Es un T95, salió el culiao. Ah, no puedo, no quiero disparar la puerta. Uno de ustedes dos se la buguea ametralladora. Muévete, MX, por favor. Regresa en un rato. ¿Quién tiró humo? Yo, perdón, tenía que pasar. No, no hay problema, no hay problema. Puta artillería. Además el humo es un poco de presión para ellos, para avanzar. Lo digo porque en serio necesitaba pasar. Estaba quedando estancada ahí y no podía hacer nada. Pasó eso. FB el 4202. Estoy campeando ahora. ¿Está avanzando ya? ¿Está avanzando? ¿Cómo? Avanzó el... Está acá avanzó. Perdón,
Para acá en medio me están haciendo cagar a misa también. Voy a ver si puedo avanzar y darles por detrás. Fuck. Eran tres. Aquí tengo uno. Está a la vista. ¿Cómo voy para allá? No, le digo, este es César. Sí, voy para allá. Puta, pero y ese tres muévete, con. ¡No! Vamos, retrocede. Puto aliado de mierda. Estaba por acá el culiao, tengan cuidado. Sí, no sé, pero no puedo, el aliado de mierda que tengo de ese, y ese no hace nada. Solo que baja. Jódete, cabrón. Ah, ya lo mataron. Ahí te vi. Te jodió. Se escuchó como rizó un. Uy, cambió el sonido del Tiger, también. Eso sí. Están viendo por. Bueno, ya no dicen nada. Yo lo mato. Hay otro tanque pesado. Que está en mero Charlie. Ah, sí, no. ¿Qué pasó? No. No, me lo hayan metido. Buena esa. Buena esa. No, no quiso venir al verdadero aire. Nada más que solo, no me dejaban avanzar para un familiar. ¿Nadie quiso ir? Vale, veo antiaérea. Sí, no lo tengo. Hoy no estoy en la puta entera. Vengo buscando la derecha. Vi tanque. Buena marcada. Aguanta. No, ya no. A 10 mundos, pues los 28. Mucho. Sin oruga, está sin oruga. Pues se puede seguir moviendo, ¿no? No se puede mover. Está reparando. Ya no está reparando. Vamos, mátalo. Buena. Ay, me salió tarde la baja. Sí. Ahí te vi. Está atrás de la mierda esa.
¿Punta dónde? ¿Dónde? No, no puedo, tengo que avanzar, tengo que capturar algo del punto para que me quede joder. Ay, mierda. Lo vi por acá, por esta, justamente acá. Voy a hacer algo un poco arriesgado, pero si sucede sale bien, ganaremos la... Resulte. Sí. Ahora hay que mantener el punto a toda costa. Vienen aviones. Ay, no me gusta. Ay, quiero ser los diositos de quiero no nos llegue una puta. Bueno, me marcaron, me voy de aquí. Sí, hay un tanque a tu izquierda. Te lo dije. No puedo ir para allá, te comento, no puedo ir para allá. Estoy en un lugar muy atascado y si voy para allá me pueden llegar por la espalda. Bueno. Muerto. Ya, pero tengo otro, ahora que la tengo. Hay un segundo, aquí. ¿Dónde? Sí, estoy para allá. ¡Ay, que acelera, coso! No, vente, venite por acá, Va a venir por acá. Por el otro lado. Es que no hay otro. ¡Ay, tío! Ahí. Coño, tengo tantas cosas que me marcan. Ya veis, para. Hay un tiro humo y no veo nada por ese lado. Me vienen dos. Ah, no es uno. ¡Ah! Type 61. Es que no me podía quedar quieto para reparar. Y yo estaba pensando que no es rápido. No, yo te dije no vayas por el otro lado, no rodees, ve por el otro, me van cortando. Ah, yo escuché el otro lado, po. Y yo estaba girando para ese lado. Hay dos aviones. Tres aviones. No, sí, dos, ¿no? Tres, sí. Bombardero y dos casas. La puta madre, weón. J26 aguanta un rato. Aguanta un rato J26. Voy primero a matar. Voy a matar al que captura el puto, por lo menos. A ver si alcanzo. Y la depresión también. Tiene un tanque, así que ten cuidado. Buena. Bueno. El último. Bueno, toque. Segundo lugar y tu primer lugar. Bueno, no está ni más malo ni tan bueno. En mil puntos. Medio progenia, wey. 7 bajas, loco. ¿Cuánto me dio para el mouse? 2600 puntos. 7 bajas. Yo tengo 2200. 7 bajas, loco. 7 putas bajas. Me dio una mierda también. Me dio 2000 y tanto, ¿no? Juan, pero ¿cuántas bajas te hiciste, Juan? ¿Cuántas bajas hiciste? No sé. Te hiciste 3. Ya, pues está bien, pues, me dieron 2000. ¡Yo hice 7! Incluso más que a mí. ¡Yo hice 7 putas bajas! Ya, no te mosquees. De hecho, a mí me dieron más que a ti. ¡Sí, man! ¡Ándale! Oh, dale, Emilio, ya se no. Ya se no. No, no cabrón. Ya, ponme play ya la cosa. ¿La puso listo el Emilio? ¿Ya? Sí, ya. Está la weá. 7 putas bajas y nomás me dieron 2000. Me dije un día antes cuando yo tenía no sé qué mierda hicieron, weá, que ya me da esta progenio sacar tanque porque lo vea y como.
Oh, si una buena baja, 2000 puntos. Pero es demasiado, loco, ¿sabes? Demasiado. Eso te digo. Oye, me voy a ir por fuera, voy a hackear y voy a caerle por C. Voy a ir por la... Ah, te acompaño. Pero lo que más me gustó del pack que compré, weón, de los alemanes, fue el... Ajá. El avión, o sea, el... ¿Cómo se llama? El barquito. Ah, el barquito, el precio. El barquito. Sí. Se mete primera, conductor, mete primera. ¡Ah! Mira, no sube, no sube, no sube. No está probado. A ver, te echo aguas. Me da risa, güey. Presiona cero. La primera, presiona. Ah, sí, luego el subiendo. Póngale, póngale, no, güey. Yo, póngale, sí, yo puedo. Primera, conductor, primera. Apaga el cero. Ah, es cierto. Entonces que pesco al César Juan y le tiro WhatsApp. Sí. Pero leo ¿qué total. Yo? Pero leo total. A ver, Snake. A ver, yo tengo más paciencia que tú y me valdrá verga. Total, no sentí ni nada. Puta, yo quiero poder sacarme los rosas, weón. Tengo más 7-7. Pero si quiero jugar en un rango normal, tengo hasta 5-3 nomás. Mm. Porque todos los demás tanques me los saqué con el ISS6 y el T-44-122. T-44-122, sí. Recuerda que yo tengo como 3 o 4 tanques. No, 3 tanques premium. No, 2 tanques premium en. Trie, cuatre, a tanque. En Rusia. BMP dañado. Lo vi. Superficial. Atravesó la bala. No hizo nada. Emilio, la idea es que no empecé a disparar de acá. Bueno, ya me estaba apuntando. Mira, ya lo mataron. Ahí está. Te ponía a disparar ahí y cagar a los demás. La idea es que vas a ir callado. Pues si ya le habían matado al. ¿Cómo se llama esto? Déjalo ahí, no todo. Si ese weón le importa una raja. ¿Dónde está pasta? Ese weón de ahí importa una raja. Lo que tenés que hacer es pasar callado por el lado. Yo ya no voy a poder ir a flanquear por ahí. Hay que irme para el otro lado. Hay que llamar la atención por ese lado. Entonces, ¿por qué César sí pudo pasar? Que hueón es cholo y ande con una hueá que le llevo tan mala por todas partes. Y tanto. Ah, dime que no, joven, yo le pegaba. Ahora, este ¿cómo detener? Por aquí yo había uno, pegaba, no sé muy bien. Sí, la hueá rebota por todas partes. No, si yo no voy a ir para allá. No, le digo a César, le digo a César. ¡Ah! Son 4 tanques, un Scorpion y 232 y un M26. Uff. Iban para allá, lo han tenido jodido, y muy jodido. Así que suerte. Ahí estás, pero el otro dónde.
Morite. Uy, te vi, te vi, te vi. Uh-huh. Eran cuatro ahí. Te dije. Voy con el tanque. Por lo menos marca en el mapa dónde estaba el otro tanque, el que dijiste antes. Ya salí en avión. Ay, por favor, mata el Scorpio. Por esa cosa nos ayudaría un montón. Hay una antiaérea. Weaver, creo. Mierda. ¿Va a ser un refugio a la señora difunta, weón? Me acaban de ver que no saben jugar, weón. Gracias, de nada. Es por mío. Están yendo justamente a la escorpión. Quiero matarlo, pero no me quiero arriesgar mucho. Yo lo puedo matar. No, se escondió. Ahí está, un T-114. Mira, Renamed. No, mi quieto. Voy a matar al Scorpion. Está crítico. No, nada. Adelante un poquito más, ten cuidado. Ya no. ¡Qué rabia! ¡Ah! No puedo salir. Yo me voy mal a acostar. Ya, bueno, a ver qué hora es. Yo creo que ya me iré a acostar ahora, ya es muy tarde y encima que ya son una. Cuídense. Chao. Chao, chao. Ay, buenas. Mate por lo menos a un hijo de puta de los que odio con todo mi ser. Se ve. Avión. Este es el mediano. Buena. Me tiraron bombas. ¿A mí? A mí. Ay, no te creo, ¿de dónde me mata el hijo de perro?
¿En serio? ¿Dónde entró la puta bala? T32. Quita la mierda, no estaba así mi torreta. ¿Qué pedo, Fritz? Güey, te escucho muy bajo. ¿A quién? A Fritz. Chavales, pura verga, la ver. O sea, sí te escucho, pero muy bajo. Intenta tú subir el volumen, loco, porque... ¡Hay frío! Más alto. Ya está todo, yo de mi parte ya está todo alto. A la verga. Me voy de este juego. Ay, tica 114, weón, qué asqueroso hijo de perra. No mucha progeria, como están que van. Así son las cosas. ¿Qué pasó? ¿Te saliste el juego? No, es que quiero terminar de investigarme los cohetes del... De los helicópteros. Es 8-7. Si no, la otra que puedo hacer es cancelar el directo de ahorita y seguir a la historia de... del Metro Redux. Ah, es lo que te iba a preguntar hace rato, que si conoces algún juego con buena historia. No. Bueno. Ah, espera un momentito, voy a entrar ahí en Chin Impact y voy a... Tengo que iniciar el Discord con... Dale, dale. Dale, no te preocupes. Debería ir, ¿cómo se llama? Debería ir uno de jugar uno de los verdes y el otro de terminar la historia de Genshin Impact, ¿no?
O bueno, déjate matar. Oh. Ahí está. Qué raro, parece que juego solo y me va mejor con helicópteros que cuando voy acompañado, perdón por decir así. T-62AB, que ver más loco, loco. Me tiró mal, ¿con qué MR que lleva ahí? 8-7 y el T-72AB no debería ser 9-7. Ahora estoy quedo. Hay una línea que atraviesa todo el mapa, what the fuck. Ahí mira. Una check que cuando empecé a ir al juego, empecé con un personaje que como de viento. ¿Como de qué? Que tiene poderes de viento. Sí. Yo creo cuando tú pasas, por ejemplo, al Iyue. ¿Cachai? Podí tener poderes geo. Podí usar el poder roca. ¡Willy! ¡Willy! No, está la mierda, juego de mí. Carajo este juego, eh. Atraviesa.
¿La qué parte lo creo? El Beyblade igual. Pero el... ¿Leopard Acra? ¿En serio? ¿9-0? ¿9-7? La puta madre. ¡Oh! Bajaron de BR al BMP2. 8-7, qué bueno. Consulta de un vistazo y establece tus proyectos en tiempo real. Crea plan. Luego el mozo diciéndome, ay, el profesor Julio tiene más viewers que tus directos. Y yo, sí, pendejo, pues el mío es de videojuegos y algo que realmente no importa. Él al menos es un profesor. La ventaja que tiene este H1G es que es rápido a comparación del Hugo. El Huey fue preparado para llevar tropas, ¿verdad? Un pelotón completo, ¿no? Bueno, Snake, si me quieres contestar, bueno. ¿En serio me rompieron el rotor? ¿Es en serio? Thank you.
me pedo, es en serio. Está súper mal optimizado este mapa. Oh fuck, este weón. Espera, que te voy a dejar que termine esto. Me falta
Thank you.
ver si aguantan barra igual que yo. ¿Qué tan malo tiene que ser mi equipo, loco? Para yo nomás matar dos aviones y dos tanques y ser el primer lugar. Tamanco tiene que ser el equipo.
por fin me salió una buena. Pero si maté a tres, ¿por qué no me dan la...? No me... ¡Ah, oh, joder! ¿Qué tan tarde, Emilio? ¡Guau! Pero si maté a tres tanques, ¿por qué no me dejan sacar un avión? Hay gente que nomás con matar a uno ya es suficiente como para poder sacar un avión. Ah, eso sí. ¿Pero por qué? O sea, esa es imbécil.
El buen que lleva esa antiaérea es imbécil. Sí. ¡Equipo de mierda, weón! Ahora sí ya puedo sacar mis putos bulbos. Son helicópteros, ¿verdad? No, es un avión ese. Ese es un helicóptero, el otro es un avión.
Serio, la entidad, qué manco que es. ¿No puedo apuntarle a un puto helicóptero? Mal que no tengo configurado ese motor, esos controles. Ahí está, lo mataron a la vez. Considering its quality and size, the compact disc most certainly will become a part of our everyday lives in the future. Producer Tom Tomaszewski has that story.
Bueno, es hora de acabar el directo hoy. Así que, gracias chicos, los que me pudieron ver y los que estarán viendo el video. Gracias por verlo.